Serena Williams, a pesar del mal inicio en su semifinal de Luz Open, el tiempo en la caída le tomó poco luego de los dos primeros games. Compensó el mal inicio jugando la siguiente hora prácticamente a la perfección, particularmente en la red, para ganar 12 de los siguientes 13 juegos y vencer el jueves 6-3-6-0 a la letona Anastasia Sevastova. La estadounidense se ubicó en su novena final de Flushing Meadows y en la 36 de su carrera en un torneo de Grand Slam. He estado trabajando mucho en mis voleas. He ganado un par de títulos de dobles, así que sé bolear, dijo Williams entre risas, antes de rematar con un chiste. Generalmente solo subo la red para estrechar manos. Con un triunfo más, Williams obtendrá su séptimo título de Luz Open y su 24to campeonato de Grand Slam en su carrera para igualar a Margaret Court con la mayor cantidad en la historia. Williams posee ya el récord correspondiente a los 50 años que tiene la era profesional. Kurt ganó algunos de sus cetros contra rivales amateurs. Williams había caído en semifinales en sus últimas dos visitas a Nueva York contra Roberta Vinci en 2015 mientras buscaba completar el Grand Slam en un solo año y ante Carolina Pliskova en 2016. Hace un año, Williams se ausentó del torneo para dar a luz a su hija Olimpia. Posteriormente tuvo que lidiar con complicaciones debido a coágulos. La estadounidense volvió en febrero a la gira. Tres meses después regresó a los torneos de Grand slam en el abierto de Francia, pero tuvo que retirarse del certamen debido a una lesión. En su segundo torneo mejor, Wimbledon, cayó en la final. Ahora tiene la oportunidad de conseguir un título y convertirse, a semanas de cumplir los 37 años, en la mujer de mayor edad en obtener un campeonato de singles en uno de los cuatro grandes certámenes. Sinceramente es algo de verdad increíble. Hace un año, literalmente estaba luchando por mi vida en el hospital después de tener a mi bebé, comentó Williams. Así que todos los días que paso en esta cancha, estoy muy agradecida de tener la oportunidad de jugar este deporte. Sin importar lo que pase en el partido, semifinales o finales, siento que ya gané. Williams se enfrentará el sábado a la finalista de 2017 Madison Case, o la 20 más preclasificada Naomi Osaka, quienes se medían más tarde en la segunda semifinal.